al hundir mi rostro en las aguas de tu existencia. Tratan sobre el cambio social, tratan sobre los problemas que observamos a diario. Y eso más que todo, ¿no? Hablar de unidad, porque eso es lo que hace la fuerza. Pero también hay canciones, hay de todo, principalmente, hay todo, también hay amor, ¿no? Pero la base es eso, ¿no? De hecho hay una posición social, de hecho, pero también hay... Pero eso no tiene por qué reprimir otro sentimiento. Otro sentimiento, ¿no? Ah. Inicialmente la idea era que la fuerza fuera más en el punk y el ska, ¿no? Con la onda de las trompetas, todas esas cosas. Pero de ahí, cada uno ha metido sus influencias, cada uno tiene su estilo. La respuesta siempre no, Charlie escribió la letra, que es de repente una de las canciones que más expresa lo que pensamos acerca de lo que está pasando ahora en la sociedad, ¿no? Creo que es una de las letras sencillas, más concisas, o sea, que tiene más contenido, de repente. Al final el punto, que es más o menos, creo yo, el mensaje de Antiestática, se resume en una de las frases de la canción, ¿no? Cuando dice, nos quieren convencer que no hay nada que hacer, cuando en verdad tú y yo podemos cambiarlo. Oh!
todas las bandas somos puta patazas, o sea, bandas como de Acepan, bandas como Volteo, Contracorriente, Antistática, somos patas, o sea, y además, o sea, aparte de ser, o sea, compañeros en una escena que es esta escena del punk, somos patas afuera del escenario y fuera de los conciertos, o sea, simplemente fue un concierto entre amigos. ¿Qué momento del rock en el parque cuando se cayó Alexis? El himno es una canción que habla más que nada de lo que puede sentir una persona al ser decepcionada y al decepcionar. Más que nada, bueno, se llama el himno porque es un himno más que nada a que las cosas cuando están mal, de hecho, pueden salir mejor. Y o sea, si te quejas de algo que ha salido mal, quéjate, pero a la vez afróntala y trata de solucionarlo. We'll be right back.
mejores conciertos que hemos tocado, o sea, mucho más masivos. Y que más, no siempre hay la oportunidad de tocar con buenos equipos, buen sonido, un escenario grande. Un concierto bueno, bien organizado, ¿no? Trata sobre qué pasaría si fuera el fin del mundo y qué cosas harías en ese día. ¿Eh? Algo así, ¿no? ¿Qué harías? Chupar. Chupar como todos los días. Amaneció, es un día para sonreír. Y crees que todo está mal aquí. Tratas de desaparecer, hay tantas cosas por hacer, como chupar todos los días. Me llamó mucho la atención el hecho de que se haya tomado un tema que para en el aspecto personal es un aspecto muy, es parte de mi vida, ¿no? Porque yo vengo, como se dice, un poco predicando el hecho de la violencia contra los animales, por tal motivo me hice vegetariano y por eso lo soy hace 13 años. Entonces también como que fue la primera vez que la banda tocaba un festival como este y a la vez, al mismo tiempo, con un tema que estaba vinculado a algo que para mí siempre ha sido un punto muy, muy importante dentro de mi vida, ¿no? Un pasillo es una letra, una canción que está relacionada a que siempre hay un momento y siempre está ese momento en el que siempre sentimos que nos falta algo, ¿no? Siempre, ¿no? Podemos estar disfrutando de un momento algo, pero hay un momento determinado que siempre falta algo. Nunca nos sentimos totalmente satisfechos, ¿no? Y siempre como que estamos buscando eso que nos llene completamente, ¿no? Un vacío. Satisfacción.
2007, definitivamente, buena organización, buenos equipos, buen sonido, luces. Desde que llegué, las chelas comenzaron a llover. Y, bueno, yo me he hecho, estaba sobrando ahí, todo muy bueno, no, aparte toda la gente de las bandas pues, se portaron increíble con todos. No, ningún problema. O sea, todo fue muy bueno. Comenzamos con el despertar acústico y la gente también, o sea, acompañaba la canción y todo, así que eso fue muy, muy, muy gratificante. Despierto luego de soñar cuando concluía el final. Y ahora veo que estoy mejor que sabes de ser. Y de nuevo vino hacia atrás pensando en todo lo que hiciste mal. Recordando que estoy hablando de lo que es. Estuvo más bestia que todos los anteriores. Estuvo demasiado. Harta gente, ¿eh? Harta demasiado. Gente y un montón de gente. Lo más chévere ha sido que he visto un montón de gente así que se prendía con las canciones. De hecho, el rock en el parque es bestia porque tiene una congregación de gente que no tiene ningún otro tipo de concierto. O sea, ha sido el mejor concierto del año, de hecho. Sale así a gorrear un trago de la gente. Eso es verdad. Cuando lo vean caminando, es porque está buscando a alguien que conozca para que le invite un trago. A todos los chivolos ahí les pon tu plata, huevón. Sí. Eso es verdad. Bien, sí, sin un gorrito de nopo, así. Sí, buscando, así que le veo. Más bien, si alguien quiere, con él está disponible. Mi causa hace coches. Bueno, la reedición del disco para marzo ya estará. Hay que soplarle. La reedición del disco para marzo ya estará y para esa época también ya estaremos en el estudio terminando la preproducción del nuevo disco. Y nada, pues,
saldrá para mediados de año el nuevo disco. Que el Rock en el Parque que se viene va a ser más bestia aún. Sí. Pero tiene que ser el escenario más grande para poder saltar más. Toda la gente que siga Serial, que puta, nosotros siempre vamos a seguir tomando música con hartos huevos. Y no huevadas con peinaditos y vestidos de rosado. Es importante. Media caña, ilumíname esa gente para que con huevos mierda.
Tom. Sacarse la mierda, así que bien rápida, duro, bien rápida, tócala. Todas las melodías.
Yo creo que más que la presentación nuestra es el festival en sí, ¿no? que le da la oportunidad tanto a grupos pequeños como a grupos menos pequeños, ¿no? Y en realidad se ve, pues, te muestra todo un abanico de propuestas, ¿no? No son grupos marcados por un estilo idéntico, ¿no? Todos son grupos que tienen una propuesta distinta, ¿no? Y lo que fuimos ahí a hacer con Aldo era simplemente tocar un par de canciones acústicas, ¿no? En medio de un concierto eminentemente eléctrico, ¿no? Y pesado. Y la buena respuesta demuestra que la gente no está encasillada en una sola cosa y que quiere más propuestas, ¿no? Quiere cosas distintas, ¿no? Y no se queda ante las modas, ¿no? Distancias es una canción que hice en el año 2000, más o menos. Y es la clásica canción de alguien que no puede acceder a algo por la distancia, ¿no? Pero como dice la canción, cuando hay verdaderamente ganas de hacer las cosas, cuando hay amor, la distancia es la mierda, ¿no? Y gracias. El tiempo es una luz que intenta ocultarse en la sombra del viento burlón que se besa, que se va de cabeza. De lejos expondré mi herejía, rogando por verte, mientras veo a la muerte como lanza sus dados. Como detesto un día sin una llamada tuya, que por la distancia no quiero ser más burlado. La distancia nos ha declarado la guerra, nos ha declarado el amor. No quiero estar en casa otra vez como una campana de iglesia, de donde Dios fue expulsado y se fue. Como detesto un día sin una llamada tuya, y la distancia, una fortaleza infranqueable. Ará. Y sitios vencidos en barcos hundidos, y tú ya te habías ido. El enigma del sueño de un mundo pequeño, sin amo, sin dueño, donde la distancia la recorra contigo. Como detesto un día sin una llamada tuya, y lo peor es que no vivo a la vuelta. Como detesto un día sin una llamada tuya, y esa distancia. Como detesto un día sin una llamada tuya, pero cuando hay amor, pero cuando hay amor, pero cuando hay amor, la distancia a la mierda. Na, na, na. Los rock en el parque son así divertidos, ¿no? De puta madre, ¿no? Rock and roll nomás, tocas y te envicias. Llegaban a Pueblo Libre trayendo fruta fresca.
El último Rock en el Parque, el Rock en el Parque 7, me pareció uno de los mejores en cuanto a la temática, por el hecho de tener el concepto vegetariano, ¿no? El no abuso animal y todo esto, lo cual es una idea que yo comparto hace más de 10 años de mi vida. Soy estrictamente vegetariano, para los que no saben. Y bueno, para mí fue un gusto tocar ese día y poder decir todo lo que pienso con respecto al tema, ¿no? Lo paja de Rock en el Parque es ver cómo bandas de generaciones mucho menores que uno, o incluso mayores que uno, tocan en un mismo sitio, pueden dar a conocer su música. Y para la gente, sobre todo para los chicos, para los menores, hoy en día pueden ver a una banda un poco más antigua que ellos no tuvieron el chance quizás de escucharla, y se pueden dar cuenta cómo muchas bandas de ahora están influenciadas por esas bandas antiguas, ¿no? Y es prácticamente como tener un compendio de la historia del rock peruano. No, en verdad se trata de... Pero es un trabajo, puta, de tomártela en serio, ¿no? De... Mucha dedicación. Las bandas nuevas que entran a Rock en el Parque lo hacen porque son bandas que han tenido un trabajo serio durante el año. No se trata de un vacilón de los viernes nada más, sino puta, gente que quiere hacerse una carrera musical y tiene una carrera como banda. Yo recuerdo que tocamos con Ricardo. Claro, tuvimos el último, estábamos hablando. El último. No, solo el último. Tocamos con Ricardo Méndez y con el macho de... Con el macho. Eso fue lo más. Y con Paul. De hecho, se les invitó porque era la idea de puta. Simplemente que somos patas, Méndez, y de hecho, por más que todos tocamos en bandas con estilos musicales distintos, de hecho, es de puta madre encontrarnos y... Nos encontramos en festivales como Rock en el Parque.
otro viernes caminando solo por estos campos verdes donde los sueños son negados al cruzar. Tengo una cerveza pero ella aquí no está y la verdad no importa, me estoy muriendo y sabes qué va a pasar. Será mejor voltear, es mejor olvidarse. Otro viernes caminando solo, un tonto dando vueltas que no se cansará de esperar. Aún no llegas, sé bien que no vendrás, no te dejan tus viejos, que estoy sufriendo y yo sé que va a pasar. Será mejor seguir, es mejor intentarlo, sé que más tarde serás tú quien llamará. Yo, a ver marica, no dejo de esperar. De pensar en ti más fuerte. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Se me hace tan difícil seguir. Yo, 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 yo. Tanto viernes caminando solo. ¡Ay, ay, ay, ay! Es otro viernes caminando solo, un punto dando vueltas y dos personas queriéndose encontrar. Pasan los días, no llega la oportunidad, parece no llegar, que pasa el tiempo y ya no sé qué va a pasar. Ay, yo ya no sé qué va. For the kids. We'll be right back.
¿Qué nos motiva? La vida, los años, nuestros gustos musicales, nuestras afinidades, ¿no? O sea, es parte de nuestra vida, definitivamente la música y el rock and roll. Nunca lo dejaría de hacer por nada, o sea, soy yo, somos todos, toda la banda, ¿no? Nos une la verdad musical, ¿no? Me encanta la españolada de los 80, y es una canción bien vieja de inicios de los 80s, que la cantaba justamente la Curra. Y bueno, la canción es completamente diferente, es techno, es más. Pero el feeling es el mismo, ¿no? Y nada, me gustó mucho a la tu canción. Las cosas no pueden cambiar jamás. Desde aquel día en que me enamoré, el corazón se me rayará por ti, pero algo tuyo será siempre parte de mi vida. No puedo pasar una noche sin ti. Quiero reír si estás lejos de mí. Quiero vivir si no eres para mí. Monstruos, hasta la próxima, de puta madre. El Festival de Rock en el Parque fue una ventana muy importante para que este tema, que es tan importante, que es el hecho de respetar a individuos de otra especie, en este caso los animales, toda esa información pudiese llegar a la mayor gente posible, ¿no? En realidad, el Rock en el Parque fue como una vitrina para que muchas organizaciones pudiesen llegar a la gente, ¿no? Y que la gente también llegue a las organizaciones, ¿no? Porque un concierto es muy importante en la medida de que convoca a mucha gente joven, y es bueno también que ofrecerle a la gente algo más que música, ¿no? O sea, existe una visión, ¿no?, en la cual creemos de que en la medida que podamos respetar individuos de otra especie, vamos a aprender a respetarnos a nosotros mismos. Siempre hubo una aparición en Futuna, ¿cierto?, pero no con todos los miembros originales, ¿no? Yeah. O sea, la formación que nos presentamos en Arroba en el Parque es la formación que más, con la cual Futuro Incierto ha tocado más años, ¿no? Unos momentos muy emotivos porque volver a reencontrarnos y volver a ensayar, no sé, hubo una sensación de que el tiempo no había pasado. O sea, estos cuatro amigos que hemos tocado juntos, y que la verdad, celebrar los 15 años, porque en realidad, o sea, son 15 años que está la banda formada, y aprovechar el Rock en el Parque, un evento tan importante,
que más que tocar ahí, ¿no? Y poder cerrar el festival, ¿no? Sabor amargo cuando veo sufrir a los animales. Algo extraño, sentir un sabor amargo, sembrado en el olvido. Mirar desde muy lejos, de una distancia eterna, al filo de los ojos. Esa molestia ya no está. Tu corazón en mis manos, creo que es mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Era cierto, no me sentía un respiro y el tiempo que más iba escuchando siempre. Esa molestia ya no está. Tu corazón en mis manos, creo que es mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Esa molestia ya no está. Tu corazón en mis manos, creo que es mucho mejor, 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 mucho mejor. No, no.
cosas que contar. Puedo sentir tu corazón. Cada que te espera aquí. Que ya no hay nada que decir. Gracias por el soy una herida andante, con un puñal clavado, bañado en sangre de tu Dios. Miradas por delante, fuera.